Teruel. ¿Cuántas gentes? Pues 35.841. Tras nuestra simpática bajada por el óvalo, visita obligada a la Plaza del Torico. Aquí mugió el toro sobre el que brillaba una estrella, buen presagio para la fundación de la ciudad. La torre Mudéjar de la Catedral de Santa María de Mediavilla se levantó en 1257. En su cuerpo inferior tiene un paso en forma de bóveda de cañón apuntado para uso de transeúntes. Es de planta cuadrada y posee tres cuerpos decorados con azulejos y cerámica vidriada. En el interior de la catedral destaca sobremanera el techo mudéjar del siglo XIV. Tiene 32 metros de longitud. Posee una extensa variedad de imaginería pictórica que se conservó en perfecto estado debido a que estuvo cubierto por un falso techo neoclásico del siglo XVIII. El retablo del altar mayor es de Gabriel Holy, del año 1532. Está dedicado a la Asunción de Nuestra Señora. La capilla de la Coronación de la Virgen alberga un retablo de estilo gótico. Otro interesante retablo es el de la Capilla de la Inmaculada, en estilo barroco. La iglesia de San Pedro es una iglesia mudéjar del siglo XIV. Su campanario es el ejemplo más antiguo del mudéjar turulense, pues data del siglo XIII. La iglesia consta de una nave única de 5 tramos con capillas laterales entre los contrafuertes. El interior del templo fue decorado en 1896 en estilo modernista neomudéjar por Pablo Monguió Segura. En una capilla anexa descansan los amantes Diego Martínez e Isabel de Segura, en un precioso mausoleo de alabastro tallado por Juan de Ávalos. La Torre de San Martín fue edificada entre los años 1315 y 16. Es una torre-puerta de ladrillo con ornamentos de cerámica vidriada bajo la que pasa la cuesta de Andaquilla, a través de una bóveda ojival. Thank you.
La torre de la iglesia del Salvador, también de estilo mudéjar aragonés, fue erigida en el siglo XIV. Se levanta sobre la calle del Salvador, la cual discurre bajo ella utilizando el arco apuntado.